Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Y he presentado mi renuncia al cargo y explico en la carta, en cierta manera, lo que ha ocurrido, que son los motivos que han generado mi alejamiento. La parte central, creo que puedo reflejar que ya no me sentía de una manera, por supuesto, cómodo en ese clima que se ha presentado. Y creo de verdad que puedo servir mejor en otros niveles, en otras instancias a mi pueblo, ya no en ese cargo, porque han habido muchos problemas internos que han imposibilitado que el procurador pueda desempeñar sus funciones de manera coordinada, ¿no? Y porque la Procuraduría no es una dependencia ni del presidente ni del ministro, es una entidad constitucional, pero se habría malentendido aquello y, por supuesto, uno, si no hace respetar su cargo, es mejor que se vaya, ¿no? Yo he hecho eso, ¿no? He sido bastante claro. Y el tema político, que ha sido el ingrediente central de esta lamentable situación, pero yo no lo asumo así, como un tema político de ciclos que se dan. Y bueno, pues yo no soy de otro instrumento, de otro partido, nada. Pienso, por supuesto, y mantengo mi militancia. Y en ese sentido he llegado por esa puerta y me he ido igual, o sea, tranquilo, con una gestión en la que se han dicho muchas cosas y, por supuesto, dispuesto a explicar supuestamente todos los juicios a esa gente que ignora absolutamente lo que se hace en la Procuraduría, ya que desde antemano les pido que me digan qué juicios supuestamente se han perdido, pues el país necesita saber la verdad y no vivir de esa serie de muletillas que simplemente ocasionan pues una desinformación absoluta y prejuicios en la gente cuando habla de una persona. Entonces yo no estoy tranquilo, he cumplido una función. Hemos hecho que la oficina funcione, los resultados que hemos obtenido son de más claros, la escuela de abogados en su más alto nivel, los juicios llevados a como tienen que ser en ritmos, en fin, las empresas que, las entidades que asesoran igualmente, en fin, todo el trabajo reflejado en una oficina seria, una oficina de profesionales, abogados que conocen su trabajo. Esto realmente en el último tiempo, ya meses atrás, ¿no? Que habían dos cosas. Primero, que querían inmiscuirse, ¿no?, en los temas propios de la Procuraduría y de sus funciones constitucionales, e incluso un decreto supremo se ha aprobado en ese sentido por parte del gobierno. Decreto al que obviamente yo no podía dar cumplimiento porque eso inmiscuía las labores constitucionales, pero además rompía el principio de confidencialidad en el manejo de los procesos arbitrales que están bajo esa regla del derecho interno y, por supuesto, el derecho internacional, en lo que atinge a la protección todavía en cuanto no hayan salido las decisiones judiciales internacionales. En consecuencia, ese decreto ha sido una afectación directa a las funciones del procurador. En segundo lugar, tengo que indicar que ya el manejo mismo, miren, solo el pago de una cuota que debíamos a la Corte Interamericana, que debía ser cubierta a través de un decreto supremo, pues nosotros, si bien tenemos el presupuesto, necesitamos apropiar este presupuesto a través de una norma jurídica que es un decreto, no ha salido. Hace dos meses casi, Bolivia en este momento está debiendo una cantidad pequeña, pero sí importante, siempre es importante el dinero, a un tribunal internacional por una cuota que ha sido explicada en su momento, pero en último momento se detiene igual en gabinete ese pago. Entonces, he ido sumando cosas. Las declaraciones que ha hecho el procurador igualmente han sido, creo, por supuesto, objeto de censura política. Ustedes saben perfectamente que he dado un punto de vista la semana pasada sobre la decisión de haber suspendido a través de una medida cautelar o de una acción de amparo constitucional una función básica de la Asamblea Legislativa. Tiene dos funciones: legislar y fiscalizar. En la fiscalización, tres expresiones: el informe oral, escrito y la interpelación. La interpelación habría sido suspendida de manera general, una función que es una función del Estado a través de uno de los órganos de poder por una medida de una decisión judicial. Esto es censurable, rompe el principio democrático, y lo he dicho a los medios de prensa, porque el día que dio esa noticia yo estaba en la Asamblea Legislativa y una... No, en realidad el país esperaba una respuesta y una voz jurídica clara con relación a esa determinación judicial. Han acudido en un concepto técnico explicado, voy a dar un punto de vista. Usted sabe que las opiniones del procurador son opiniones que no pueden ser censuradas en ese sentido, pues es inviolable por sus opiniones, de acuerdo a la ley 64 de la Procuraduría.
todo caso, eso entiendo ha generado un malestar también internamente. Y se ha tomado una decisión política. Yo no he denunciado por corrupción, no he denunciado por una gestión inapropiada, para nada. Ustedes han escuchado al presidente en el mensaje, en las palabras que ha dado, que me ha agradecido las mociones y no ha reprochado aquello. Entonces yo, por supuesto, me he ido tranquilo aceptando una decisión política, no una decisión sobre las funciones mismas del procurador. Y eso es importante para un profesional, entrar y salir por la puerta grande, porque es lo que ha ocurrido con mi persona. Claro, es el ministro de Justicia, ¿no? Bien declaro ante un mensaje, me quedo un poco más reclamando el tema. Entonces, quedamos en conversar en la siguiente reunión del lunes siguiente. Ella no se dio, se suspendió la reunión y sobrevino directamente esta situación. Entonces yo le digo, Junior, estoy pues tranquilo con mi conciencia, por supuesto con mi carácter de técnico jurídico. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y he estudiado un Derecho Constitucional. Y sé lo que he dicho, y por supuesto me sostengo en los conceptos que he vertido, pues corresponden al derecho, ¿no? Preguntaban una cosa de otro tipo, igual que hubiera sido pertinente contestar, lo hubiera hecho como siempre, creo, con la solvencia suficiente de nivel académico que respalda la, y por supuesto de conocimiento del área que respaldaba mis criterios. Entonces, sometidos a cualquier examen, están las palabras que he vertido. Y por supuesto yo no acepto censura de ningún tipo en ese sentido, de nadie, no podría hacerlo porque sería irreflexivo, sería irracional. Cuando la norma es bastante clara y las reglas de la democracia son así, pues hay que cumplirlas simplemente y no buscar una vuelta para tratar de eludirlas. Eso es lo que ha ocurrido. Sí, ha llegado, por supuesto, esa situación. En todo caso, yo he tomado una decisión, por supuesto, ya con ese encontrón y con la falta absoluta de salida a las gestiones que realiza la Procuraduría, que coordina, debe coordinar con el órgano ejecutivo, pues en ese sentido la gestión es así, insostenible, y uno se va, pues le decía, donde mejor lo valoran, y es lo que estoy haciendo ahora. Yo me valoro como persona, como docente universitario, como profesional, y por supuesto como boliviano al servicio del pueblo, y no es algo reciente, Junior, ¿no? Entonces, creo que es mejor, así las cosas están mejor en su lugar, y ahí están las cosas ahora en su lugar, y estoy tranquilo por eso. Desde ya la coordinación era muy poca con el presidente, sí le he enviado informes permanentes del avance de los procesos como corresponde, por supuesto bajo la confidencia necesaria que solo debe verlos él, o la persona cercana al presidente, y de hecho así, el mismo tiempo, las reuniones cortado prácticamente los últimos meses, y bueno, la relación ha sido ya muy muy de papeles, digámoslo así, con el presidente Lucho, pero en todo caso no hemos llegado hasta el día que se ha dado el cambio, ¿no? Y antes ya a una situación de poder tener una confrontación. Yo no lo haría, Junior, aunque las actitudes demuestran otra cosa, ¿no? Yo realmente he estado tranquilo y estoy, le digo, porque he cumplido el deber. Si han tomado una decisión política, como algo se ve en ese tuit, pues saben ellos, ellos debían dar la explicación, ¿no?, del por qué. Las presiones, eso es cierto, encabeza el tuit así, eso es totalmente cierto. Y lo han presionado con mentiras. Mire, ustedes han dicho que conspiraba contra la alcaldesa del Alto y contra Luis Arce. Ni un tuit, ni un mensaje, ni un WhatsApp ha salido de mi teléfono, de esta computadora o de quien le habla, de mi palabra, con relación a Eva Copa o con relación al presidente, menos con relación al presidente. Que Eva Copa viaje acompañada, que deje la gestión, ese es su problema. Yo no estoy en él, porque no es el candidato a alcalde, ni mucho menos, no es mi función. Segundo, han indicado que debía ser un alteño de candidato. Si usted revisa las credenciales y los domicilios del actual procurador, no lo es. O donde dicen que es docente de la UPEA, ¿es actualmente docente? Yo creo que esos argumentos que han usado son totalmente mentirosos hacia la ciudad del Alto, pero presionaban así porque quería simplemente ocupar un espacio en el Alto, un poder, el espacio político en el Alto, así de sencillo. En eso coincido con el Twitter. Las demás son, por supuesto, argumentos que da el expresidente Evo, y el pueblo boliviano los conoce. Obviamente hay varios de esos temas que sí los he realizado y los seguiría haciendo si hubiera ocupado el cargo. Esperemos que sus casos no se caigan, ninguno de ellos, porque son de interés del pueblo boliviano y hacen a la justicia, a la democracia, a la memoria de lo que ha ocurrido hace poco tiempo atrás, o casos como la pederastia, por ejemplo, que son casos emblemáticos donde la impunidad
ha campeado más que centenariamente en la Iglesia Católica, que nos ha mandado pederastas sabiendo que había ello y ha encubierto. Entonces yo creo que esos temas han incomodado pues a quienes están. Yo creo que el Opus Dei se siente feliz con mi salida, pero que no se alegren tanto, porque yo voy a seguir trabajando desde el bufete o desde donde me encuentre, pidiendo justicia para las víctimas, un resarcimiento para ellas y una sanción ejemplar hacia quienes han ocasionado esos daños. Entonces, a mí no me han sacado del juego en esos temas, del todo, en los que sean de interés social, porque donde esté voy a seguir luchando por mi pueblo. Mire, la relación ha empezado mal, porque de hecho al principio este señor presionaba para que ni siquiera sea nombrado en el cargo. Entonces, en los primeros días del gobierno, yo no sé qué mérito político tiene. No con ninguno. Hay que ser claros. Entonces, sabrá el presidente, por supuesto, por qué lo mantiene y por qué lo ha puesto ahí. De forma judicial tampoco ha habido. Entonces, yo creo realmente, Junior, que estamos en una situación muy difícil de mantener. Y la confianza se inclina a uno u otro lado. Entonces, la confianza fue con él. Yo respeto esa decisión del presidente, nada más. Pero yo estaba ahí poco más ya de más, ¿no? Entonces, como lo he puesto en mi carta, la decisión que he tomado hace la más correcta de lealtad. No, mire, no es cierto, porque quien le habla del procurador, yo puedo dar testimonio que de mi teléfono, o de mi palabra, de mis redes, jamás ha salido una ofensa, algo en contra del gobierno, y menos contra esta señora Eva Copa, ¿no? Para nada. Entonces, a la ciudad del Alto, yo más bien, creo por lo menos en la Procuraduría hemos ayudado, hemos puesto una cara buena en toda la cuadra, esos basureros que habían alrededor, los hemos convertido en arbolizaciones, en jardines, dando un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, cuando no se viaja, se puede, ¿no ve? Cuando uno está viajando acompañado, se puede. Entonces, por otro lado, yo realmente rechazo esas afirmaciones de la señora Copa. Bueno, yo creo que lo tomo como quien viene, ¿no? El traidor siempre va a ser traidor, ¿no? Ella ha traicionado, todos sabemos lo que ocurría. Le decía inclusive a Yanine Áñez los días del golpe, la hermana Yanine, para que sepamos. Yo le voy a decir cuando quiera, con testigo, quienes le han escuchado que ha dicho eso. Pues estaba en complicidad, se hacía abrazar con Murillo, las fotitos y besitos con Yanine Áñez. Aquí no nos venía confrontado con su pueblo. Cuando el pueblo realmente ha reaccionado, no le ha quedado otra que estar con su pueblo, pero forzadamente. Yo he estado desde el mismo día del golpe con mi pueblo. Y creo que no me puede decir otra cosa. Junior, no sé si me escucha, ¿no? Entonces yo, bastante claro en el tema, y creo que además el pueblo tiene que valorar que es muy fácil hablar que se ha ganado, que se ha perdido, porque además ha venido las invitaciones que hemos hecho sobre la rendición pública de cuentas y los procesos que hemos llevado adelante. ¿Por qué cree pues que está Yanine presa en la cárcel? Por la actuación sustancialmente de la Procuraduría. ¿Por qué cree que no le han dado medidas cautelares internacionales? Por nuestro trabajo eficiente en la Procuraduría. ¿Por qué cree que hemos iniciado un juicio a Murillo en Estados Unidos y hemos recuperado un momento más de $1 millón de lo que se ha robado su amigo que le abrazaba a Arturo Murillo por el trabajo de la Procuraduría? ¿Quién ha ganado el juicio internacional contra Durón por la contratación de trigo transgénico por los pititas, ¿no? De esa gestión nefasta de Yanine Áñez? Hemos ganado un juicio en Ubatesa, bajo el sistema CAFTA, contra la empresa Durón, la Procuraduría. Pero si un poco se enterara esta señora que ignora esos temas y los que le repiten, se daría cuenta. Me han endilgado haber perdido el juicio de la demanda marítima cuando ni siquiera yo parte, cuando inició, ya salí del gobierno y cuando retorné estaba en seguridad ciudadana. Me diga el caso del Silala. Con el Silala lo llevó el caso la Cancillería, no la Procuraduría. Entonces, mire, Junior, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Ella decía que quería un alteño de procurador y puso misión cumplida. Yo le pregunto a la señora Copa si ha cumplido, dónde vive el nuevo procurador, porque ella sabe, veremos sus registros, si es un poco seria, y veremos dónde ha trabajado. Entonces yo creo bastante claro, se ha engañado al pueblo alteño con este último tema, y en el primer caso totalmente desinformado. Mi respuesta es clara, cuando quiera, con documentos, porque no con palabritas, hablamos con esta persona, o con abogados que mande, dirigentes que mande, hablamos. No hay ningún problema de mi parte, yo sí tengo la razón y la verdad de la mía. Mire, la situación, yo creo que hay
que entenderla desde un punto de vista más abierto. El instrumento político, el MAS, es uno solo. Va a tener su congreso en unos días, en un mes aproximadamente, en Cochabamba. Entonces, si vemos eso, Junior, y se entiende eso, creo yo, no hay alas dentro del MAS, solo es un instrumento. El instrumento tiene una dirección nacional que está a la cabeza de Morales. En consecuencia, si alguien se considera del MAS, debe estar en esa línea del instrumento político, que incluso ha sido avalado por el Tribunal Supremo Electoral, como ustedes bien conocen, el congreso que va a haber. Solo es uno el instrumento, no son dos. Ahora que te pidan definir este por uno o por otro, yo siempre lo he definido como miembro del instrumento político y del MAS, y obedeciendo las líneas que tiene el instrumento. Tenemos un presidente del MAS y PCP, que es la cabeza del MAS, y por otro lado tenemos en el órgano ejecutivo el presidente del Estado, que es Luis Arce. No tiene uno por qué estar enfrente con uno o con otro, y es lo que yo he llevado y he pedido decirle. Y además sabía el presidente que soy amigo de Evo, sabía perfectamente eso, y antes de salir hemos hablado, por supuesto, ayer, y también le he reiterado eso de que él sabía eso, me ha dicho que sí, que aceptaba. En fin, creo que hay que ser claros en eso. Yo no estoy con dobleces, permanentemente todo el pueblo sabe que he actuado con total franqueza en este tiempo, siempre lo he hecho en realidad. Y creo que una definición no corresponde. Yo estoy cerca de mi pueblo y a su instrumento político y a su organización nacional, ¿ah? Entonces, en ese caso, pues, políticamente, esa es mi adscripción. No hay otro instrumento político, Junior, solamente es uno, que tiene un presidente. ¿Sí? Ahora que haya un gobierno, por supuesto que sí. No podemos hacer que se diferencie gobierno políticamente hablando del instrumento político, porque el instrumento político ha puesto este gobierno. Creo que ahí se hace, ¿no? Algunos alzan por conveniencia el brazo cuando les conviene jurar al cargo, ¿no? Pero en otros casos no alzan siquiera el brazo izquierdo, ¿no? Para empuñando el brazo izquierdo, porque no les conviene, porque sinceramente no son del MAS. Yo creo que hay que ser claros, yo siempre he sido de este instrumento, y bueno, ahí estamos, ¿no? Mire, yo no entiendo que totalmente que no es el Ejecutivo, no creo, porque el presidente me ha agradecido y felicito por la gestión que ha cumplido a tiempo de la nueva posesión de la autoridad. Entonces yo no tendría por qué temer por ese lado algo. La oposición ha tenido todo el tiempo para hacer sus procesos, no lo ha hecho, ¿no? Si ahora lo va a hacer, yo no puedo decir que lo hagan o no lo hagan. Pero igual que las anteriores veces, les vamos a ganar los procesos a ellos, porque ocurre eso, ¿no? Yo creo que hay que ser claros, y uno va a saber defenderse en la postulación que hagan, en la pretensión que presenten. Yo voy a saber responder como así corresponda. Si alguien me viene a decir que hemos perdido 11 o todos los juicios, va a tener su respuesta legal. He combinado ahí los medios mentirosos del clan de la mentira, que me digan esto, cuáles son los 11 juicios donde ha figurado Wilfredo Chávez, ¿no? No hay, pues, están ahorita solamente buscando, no van a encontrar, porque no era mi gestión para nada. Y de paso, los arbitrajes que han habido, muchos de ellos han sido solucionados de manera satisfactoria para el Estado. Es otra cosa, ¿no? Pese a ver el arbitraje, porque eran muchos de ellos arbitrajes buscados de la nacionalización que comprendía una indemnización, que se indemnice a una empresa que se ha ido, que ha pedido un pago, pues, en un juicio, porque los resultados de la nacionalización no se miden por lo que se ha pagado, se miden por lo que el pueblo ha recibido. Solo en renta petrolera, 50 mil millones de dólares al 2022. Si hubiéramos seguido con la capitalización, hubiéramos recibido 9 mil millones de dólares, Junior. Por eso lloran, por eso el incómodo de este procurador. No, yo no he trabajado con Blasman, no soy de la Universidad Católica, es decir, tengo una relación religiosa o confesional. Soy un abogado libre que piensa, pero piensa en su país sobre todo. Bueno, pues que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien, porque eso es lo que todos queremos, que le vaya bien a la gestión del gobierno, que concluya su mandato en un par de años más, y que la democracia elija a quién va a estar luego en ese cargo. Yo deseo que realmente y sinceramente que le vaya bien en el cargo, porque de eso dependemos todos los bolivianos y bolivianas, y en ese sentido, pues, ese es mi deseo simplemente para el presidente. No, amigo no es, ¿no? Yo no soy amigo de neoliberales, pero yo le puedo decir que no sé qué haga su trabajo, no sé, cumpla sus funciones de ministro, ¿no?, de anunciador de fallos judiciales, o eso no creo que no corresponde a una autoridad cuyo mandato es diseñar políticas públicas. Para esto ha creado el Ministerio de Justicia, no para otra cosa, ¿no? Y coordinación en temas de Estado. Entonces, yo creo que nada más le diría a ese señor que
a su trabajo, si es que puedo hacerlo, ¿no? No ha habido reforma, es un fracaso absoluto de reforma judicial. De hecho, no hay reforma judicial, no se han designado autoridades, todo, no hay coordinación con la Asamblea Legislativa, todo que debería ser el Ministerio del Área, legislativas de fondo que se haya sacado de gestión a propuesta del Ministerio, pues ante esa inactividad, le diría que trabaje simplemente, nada más. No, yo estoy siempre en la oficina, ese bufete que ha patrocinado, que no nos deseen en la sigla y por tanto el MAS participa en las elecciones, ese bufete que ha patrocinado también al presidente Luis Arce en los momentos difíciles, ese bufete que también ha patrocinado a muchos perseguidos, familias de víctimas, en fin, en el golpe de Estado y antes, por supuesto. Con tranquilidad estoy en el bufete, voy a seguir ahí. Y la presencia, en la medida de lo permitido, voy a estar también asistiendo a la docencia universitaria. Soy de la UNSA, de la Universidad de San Andrés, que de acuerdo al catálogo que tenemos a nivel nacional e internacional, es la mejor universidad del país, pues estoy orgulloso de ser de la UNSA. Y voy a continuar siendo docente titular de esa materia, donde he sido honrado ser parte del plantel docente de la UNSA. Solo agradecer al pueblo boliviano, a los hermanos y hermanas que me conocen, la mayor parte del pueblo que ha confiado en la gestión que he realizado, las muestras, centenares de muestras de solidaridad que se han dado en las redes sociales y otras más, considero bastante en el corazón, y me van a ver como siempre ahí trabajando en las calles, en los tribunales, en el bufete, con la docencia, y será siempre la misma calidez con la que hemos podido trabajar hacia su servicio, porque me debo al pueblo boliviano, como creo nos han formado nuestros padres, nos han formado nuestros profesores universitarios de colegio, en fin, estoy al servicio del pueblo, voy a terminar siempre ahí. Gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.